Hoy presentamos la conferencia ¿Cuánto queda de la cultura popular tradicional venezolana? El papel de la fiesta. Conferencia dictada por el doctor Enrique Ali González Ordozcoiti, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello y del Instituto de Teología para Religiosos. Coordinador general de CISCUBE, Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela. Esta conferencia fue organizada por el programa Café con del CENDES de la Universidad Central de Venezuela el 6 de marzo de 2020 y contó con la participación como comentarista de la doctora Ocarina Castillo, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela e individuo de número de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela. Y le haremos un discurso a través de uno de sus principales componentes, la fiesta, pero advirtiendo que la misma no se circunscribe solo al folclore, sino que abarca a la sociedad en su totalidad. Nuestra reflexión tratará de responder solo tres preguntas. ¿Qué es la fiesta? ¿Cuál es el peso social de la fiesta en Venezuela? ¿Cuánto influye el hecho social total festivo en la dinámica societal de Venezuela? ¿Qué es la fiesta? Para comenzar a hablar de la fiesta, es necesario enfrentar algunos obstáculos epistemológicos que muestran los especialistas de lo social con respecto al tema. El primero es el de considerar a la fiesta una actividad simple, intrascendente, poco seria, fácil, lo cual nos indica que quien piensa que la fiesta es intrascendente o fácil, evidencia que nunca ha organizado una fiesta central familiar, por ejemplo, la celebración de un matrimonio, o central de su comunidad residencial, aniversario de su población de origen, o de su comunidad profesional, el día del profesor universitario. El segundo obstáculo es ver la fiesta como una expresión individual, episódica, y no verla como un sistema social que impregna e instituye a la sociedad entera a la manera como lo hace el sistema de alianzas del parentesco. Incluso la fiesta participa en el diseño de un elemento de la realidad toda, que es previo a la realidad social. Si analizamos las cuatro dimensiones de la realidad, tal como existencialmente confrontan al hombre, tenemos la relación del hombre consigo mismo, la relación del hombre con los demás hombres que conforman la sociedad, la relación del hombre con la naturaleza, entendida como lo inmanente, y la relación del hombre con lo trascendente. Esas cuatro dimensiones de la realidad tienen una sustancia común que se realizan en el espacio y en el tiempo. Y es precisamente del tiempo que queremos hablar, pues el mismo es la sustancia primera que conforma la fiesta. Por eso es que, brevemente, vamos a introducirnos en la realización social del tiempo, la cual definimos como las diversas maneras como las sociedades se apropian en sí y para sí del presente, el pasado y del futuro, expresados en la significación asignada a la atención, a la memoria y a la espera, en la duración del ciclo de producción, distribución, intercambio y consumo de tiempo en un momento histórico determinado.
En las sociedades, el tiempo en sí es aquel que sirve como elemento constitutivo de diferentes órdenes de sucesiones. Y el tiempo para sí es aquel en que lo único que se constituye es a sí mismo. El tiempo en sí se nos presenta a la razón acompañando el desenvolvimiento de las distintas estructuras sociales como objeto externo a ellas, al modo de testigo del acontecer como existencia. El tiempo para sí se nos presenta a la razón explicando lo social con lo más íntimo de su existencia, como esencia. El tiempo para sí se expresa en cinco órdenes. Uno, cósmico, el tiempo cultural, el tiempo histórico, el tiempo humano y el tiempo social. Estimado video vidente, gracias por haber entrado a nuestro canal. Nos veremos en el próximo video.